¡Ey! ¿Qué pasa, motherfuckers? Aquí tenéis otro vídeo más de Mr. Higgs 46, el motero torero. Esta semana vamos a hacer un pregunta de a Mr. Higgs, que la verdad es que me gusta mucho. Me tenéis que preguntar más, motherfuckers, me tenéis que preguntar, que a mí me gusta hablar, cojones. Ayer dije en el Twitter, si queremos hacer un pregunta a Mr. Higgs, y en el Twitter nadie dijo nada. Y dije, joder, qué fracaso, ¿no? Pero luego esta mañana, resulta que voy al Facebook y en el Facebook sí que había unas cuantas preguntas y he dicho, fuck yeah, pues las voy a contestar. Y voy a empezar con una pregunta de José Ortega, que me preguntaban en el Facebook que por qué he hecho un videolog, que cómo me dio por hacer un videolog, un videolog, un motovideolog o lo que sea esto. Bueno, pues la respuesta muy sencilla: I don't fucking know, man. I just no lo sé, no tengo ni idea. En realidad, mi inspiración en su día fue Mordet 13. Seguramente ya os he hablado de él en algún vídeo. Yo creo que fue genuinamente el primer motoblogger del mundo, que es un canadiense que está en Taiwán. Es profesor de inglés y bueno, pues durante un tiempo, este hombre lleva haciendo vídeos a lo mejor años, en plan 5 o 6 años, una cosa así. Y durante un tiempo yo me tragaba absolutamente todos los vídeos que grababa, o sea, todo, me salía su vida de pe a pa. Y bueno, pues me enganché a ese videolog, que probablemente fue el primero, que se hacía sobre dos ruedas, y siempre me había parecido una idea chula. El caso es que hasta que no le di un poquito más al asunto, pues bueno, mientras tanto, lo que quiero decir, que me he despistado un poco porque la salida de ese semáforo ha sido un poco heavy. Lo que quiero decir es que lo dejé durante un tiempo, dejé de seguir el videolog de ese hombre y ahora ya no me cae tan bien, pero bah, no puedes, una vez aprendí, ¿no?, que no pueden dejar de gustarte las cosas a las que te han introducido personas que ya no te gustan. Así que dije, bueno, no me gusta el videolog de ese hombre, pero bueno, empecé a ver otros videologs de otros moteros, y finalmente yo mismo dije, pues ¿por qué no hacer uno? El aburrimiento también ayuda. Y el año que empecé el videolog, pues mi vida era bastante insulsa, así que me pareció buena idea. La siguiente pregunta es, me la hace Slash Major. Ya sabéis quién es Slash. Slash es uno de los motherfuckers ilustres de este canal, que pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un badass 100%? Bueno, pues yo no sé si te refieres a mí o si debería sentirme aludido, porque yo no me considero un badass 100%. Yo me considero un badass 100%, o sea, yo me considero un badass 70% asfalto, 30% off-road. Pero un badass 100% es muy complicado, ¿eh? Es una etiqueta muy potente. Tú sí que eres un badass 100%, Slash, y lo sabes, además. El caso es que lo que yo creo que te hace un badass es ser honesto, ser consecuente, ser directo, sencillo, ser, no sé, asumir las consecuencias, ser un tío que se viste por los pies. Eso es ser un badass. Cumplir, ser bueno con la gente, ser tolerante. Eso es ser un badass, un motherfucker y un crack. Lo demás son tonterías. De todas maneras, en otro orden de cosas, para ser un badass, yo creo que lo más importante es parecerlo. Hay un dicho americano
que es fake it till you make it, que significa fíngelo hasta que lo consigas, hasta que lo hagas de verdad. Y es así, la vida es así, hay que hacer lo que crees que tienes que hacer. Y si crees, por ejemplo, si dices que vas a ser escritor, lo que tienes que hacer es escribir. Escribir por mal que se te dé y por mucho que te cueste, hasta que cuando te des cuenta, seas un puto escritor. Eso es lo que hay que hacer. Fake it till you make it. Os recomiendo una charla de TED, que voy a intentar poner el enlace por ahí. Una charla de TED que dio una tal Amy Cuddy sobre cómo fingir o creerte que puedes hacer las cosas te puede ayudar efectivamente a conseguirlo, ¿no? A conseguirlas, a conseguir hacerlas de verdad. La charla se llama así: Fake it till you make it, fake it till you become it. Muy bien, la siguiente pregunta que me he encontrado esta mañana en el Facebook me la hace Alstar Lozoya. Yeah, Alstar Lozoya es una fan super, vamos, de mis favoritas. Es otra motherfucker ilustre. Alstar me pregunta que cuál es, a qué velocidad he llegado a ir mientras hablaba en el videolog. Y yo te lo voy a decir, Alstar. Yeah. Yo he llegado a ir a 280 kilómetros por hora mientras hacía videologs. Lo que pasa que no os dais cuenta, porque el vídeo pues no se ve igual, ¿sabes? En vídeo, pero vamos, yo he llegado a sobrevolar bueno, que no tocaba las ruedas el suelo, incluso a veces de lo rápido que iba, ¿sabes? A lo loco, pero que me da igual, a lo loco, descontrol total. Así que ya lo sabéis, 280, ese es el récord. A ver si lo bato hoy. Y luego tenemos una pregunta de Diego, en Facebook también, que me pregunta si la gente en los semáforos se me queda mirando, o si se extrañan de que hable y de que esté hablando y demás, si la gente en los coches me dice algo, o me preguntan o lo que sea. Y la respuesta es, rara vez me han hablado, me han dicho algo, aunque sí que he recogido bastantes momentos en los que era evidente que la persona que estaba a mi lado estaba pegando la oreja a ver qué coño decía el chalao este que le grita al tráfico, ¿no? Entonces, si me da tiempo, voy a intentar recoger algunos de esos momentos y ponerlos a continuación. La gente me ve hablando solo en los semáforos, se cree que soy imbécil. Que una cosa no quita la otra. Así que seguramente compre una tablet. Madre mía, ¿viste a esta gente? Va a ser un rugir esto. No perdáis la salida. MotoGP. Complicado, tener un trabajo es un privilegio y todo lo que tú quieras, pero no me voy a agobiar por eso. Una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre en el tráfico es, pues, que el de al lado es un ser humano también. ¿Se ha confundido? Pues se ha confundido, no hace falta cagarse en toda su familia y ser un energúmeno y gritarle y pasarlo mal y llegar estresado al trabajo, llegar estresado a recoger los niños. Hay que tener un poco de paciencia. Yo personalmente no lo acabo de ver y tampoco estoy seguro de que añadan un... ¿Sí? ¿Lo he puesto? ¿Ha molado? Bueno, hay dos o tres momentos. Algunos no estaban en... no los había puesto en ningún vídeo, entonces era metraje que no ha salido a la luz. Pero son momentos en los que creo que la gente se ha quedado un poco what the fuck de ver que estaba ahí yo hablando conmigo mismo dentro de mi casco. Y nada más, voy a intentar hacer vídeos más cortos a partir de ahora. Lo que pasa que hoy pues me ha hecho mucha ilusión ver que tenía preguntas de la gente, las quería contestar todas. Así que os dejo aquí y os deseo que tengáis una semana muy buena, muy badass y muy motherfucker. ¿Qué coño haces, hombre? Tienes que parar ahí si cabes de sol. Ahora, otra vez. ¿Qué haces? ¿Veis? Esto es mal humor. Este tío tiene mala leche. Ahí. Motherfuckers, bienvenidos a mi despacho, a mi guarida.